la. Yo no vas a echar. ¿Vas a echarlo en internet? Yo, tengo un canal en YouTube, CineTV. CineTV, hay que poner el consumidor de CineTV, ¿no? Sí. En YouTube, pone CineTV. Thank you.
Llegaros, por favor, pandereteres, una pirellina más al escenario. Ya sabéis que tenemos exaltaciones musicales de Un de Grau, cantautor asturiano, y de El Hierro. Entonces, en un minutín vamos a dar paso a María Cotillo, que vaya el manifiesto de esta manifestación. Y mientras llega María Cotillo, que está aquí mismo, vamos a bailar más alto, la asturiano, lingua oficial, la asturiano, lingua oficial. 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 Y ahora damos paso a María Cotillo. Whew!
aportar aquí. Gracias por dar respuesta al llamado a esta movilización que vos fixo la Xunta por la defensa de la lingua asturiana. Esta manifestación por la oficialidad que como las que venimos haciendo desde va tantos años, pero al mismo tiempo que una manifestación especial por los tiempos políticos que vivimos y por las circunstancias que nos llevaron a convocarla. Va 20 años que no tenemos delante un momento como este, decisivo, y que asunta el nervio y el enfoque de aquellas generaciones que quieren ver, por fin, cómo se cambia el futuro para los derechos de las personas que falamos, asturiano y gallego-asturiano. El camino que venimos andando juntos no llena más este que hicimos los cais de bien. Llevamos andándolo desde va décadas, hicimoslo de continuo. Y el camino de la reivindicación social y popular que dignifica la historia reciente de Asturias. Una reivindicación de bellas generaciones, de siente de todas procedencias geográficas y vitales. Siempre pensamos que este camino había que lo hacer entre todos y todes, con los brazos abiertos a quien se quisiera asuntar, porque tenemos la seguridad de que las aspiraciones democráticas que busquen ampliar derechos acaben caracterizando la sociedad. Por eso queremos dar la bienvenida a los que hasta ahora nos acompañaron en ese camino y que empiecen estos meses a hacerlo. Todas las fuerzas vienen a sumar para que esa aspiración fluya. Enfocaos que si mismo paso también lo van a dar les que falta. Iba a ser un ejemplo de responsabilidad y madurez porque llevo mucho lo que tan suelo. Naide puede estar en contra de poner las bases legales para que las lenguas propias de Asturias puedan sobrevivir. Eso es lo que busca faceles oficiales. Como movimiento social llevamos esa petición hasta las puertas de la Xunta General. De allí para adelante, toca ellos a los nuestros representantes políticos hacer el sollador y atender para las demandas de la siempre. Y es fácil, hay que reformar el artículo 4 del Estatuto de Autonomía para declarar la oficialidad. A partir de ahí, es que dispongamos de ese marco jurídico que tienen las demás lingües del Estado, podemos agarrar fuego para empezar el camino duro de verdad, que es intentar de normalizar el uso social del idioma para que este se transmita de generación en generación y no se pierda. La oficialidad tiene un fin, tiene un medio, una garantía legal. A nuestra reivindicación vas a ser un principio democrático básico. Allí tienen que tratar igual a toda ciudadanía, fale a lingua que fale. No es aceptable que sean ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, dependiendo de qué lingua use, del número de falantes o de expresión del su territorio. Y esas diferencias en derechos lingüísticos que sufrimos en Asturias y que siempre denunciamos por inaceptables, no podemos admitirlas en nuestra casa entre falantes de las lenguas propias de esta tierra. Calientan el corazón mismo de la Asturias democrática y plural.
Si para algo valieron los últimos meses, fue para ver que ya no más se oponen a la oficialidad los sectores de la sociedad más acérrimes y de ideas más excluyentes, los que defienden la imposición, la intolerancia, la uniformidad cultural y lingüística, y la misma tradición ideológica de los que primero se negaron al divorcio, al derecho al cuerpo, a los derechos LGTBI, y los mismos que se contra el feminismo y contra cualquier idea que suponga crear libertades. Con la mentira y la manipulación quieren inocular el odio y el fanatismo que la siente, valiéndose del apoyo que ellos dan en muchos medios de comunicación. Para ellos, el único derecho que existe y el derecho a la ignorancia, que cultiven con maestría. Pero no, nunca se quien a emporcar con esas ideas una lucha noble y un labor digno como nuestro. Si de alguna cosa aprendimos en estos años, voy a hacer de esta lucha larga y constante una oportunidad para saber y conocer, para querer y respetar lo nuestro y lo de otros, lo verao y lo de Yoni. Recibimos una manda de las nuestras huedes, de las nuestras madres, la manda más guapa que fue a ver. Las primeras palabras son las que nos dañaron. Yeah!
Como bien dice María Cotello, vamos a seguir aquí hasta que tengamos la oficialidad. Así na que vos recordamos que el 4 de mayo entamamos otra manifestación, coincidiendo con el Día de las Letras Asturianas, aquí en Ubieu también. El día 4 de mayo, vamos venos, porque parece que de aquí al 4 de mayo no va a daros tiempo, no va a daros tiempo a dar la oficialidad. No sé, no sé, pero igual. A ver, ahora, ahora me están anunciando que vamos a hacer el selfie, el retrátate a ti mismo, por la oficialidad. Esos brazos, todo el mundo arriba, rayando el asturiano, lengua oficial, el asturiano.